Soltar el cuerpo hasta donde uno pueda, sin exigirse más de lo que uno puede. Inhalamos para subir el cuerpo y levantamos los hombros y flexamos un poco las rodillas, nos dejamos caer sobre los isquiones para poder movernos con facilidad y estar en nuestro eje. Tenemos una cuerda que nos atraviesa el cuerpo, nos agarra la tierra y otra cuerdita nos tira del cielo. Ponerse la mano acá, ¿quitas cuando dicen? Vamos a inhalar tres veces y soltamos el aire despacito con la intención de que el aire salga siempre con la misma intensidad. Inhalamos nuevamente. Y ahora vamos a relajar un poco la cara para que podamos articular los sonidos. Empezamos haciendo con las yemas de los dedos con fuerza, queriendo separar la musculatura de la piel en la zona del entrecejo, con mucha fuerza para calentar los músculos. Y de ahí suavemente pasamos hacia las sienes y friccionamos las sienes sin hacernos daño, suavemente. Y de ahí pasamos con las manos a la musculatura de la cara, la mandíbula y el sonido gutural. Y nos sacamos las ojeras con fuerza. Sonrisa de oreja a oreja, que se vea la sonrisa. Y después los bigotes de Dalí, con fuerza, calentando la musculatura. Calentamos la musculatura. Eso, eso. Y después nos limpiamos los labios, como si tuviéramos una cepilleta. Y volvemos al entrecejo. Este ejercicio dura un minuto. ¿Qué tal se siente la cara? ¿Se nota la diferencia cuando empieza a calentarse la musculatura? Y ahora vamos a hacer el 1, 2, 3, 4, muy exageradamente, hasta el 12. Del 1 al 12 vamos lento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y ahora con estacato. 12 veces, yo lo voy contando. Mandando a callar. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ay, 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 ay
de desarrollarte y ella te da herramientas para poder trabajar mucho eso. Trabaja tu timidez. Y toda mucha confianza en las habilidades que uno tiene. Eso ha sido una muy bonita experiencia. ¿Recomendarías trabajar con Mónica? Sí, totalmente. Porque creo que tiene muy buena química con cualquier tipo de persona. Con gente como yo que incluso le gusta el rock. Y Mónica que está muy abierta a todo. Entonces, a mí me ha permitido crecer mucho. Milena, porras. Milena, ¿qué taller tomaste con Mónica? De canto. La verdad es perro fiel, que vive en todas las casas, que guarda que no la tuve y fidel que lo guarda, el manjar que los corderos, extrañar un bellaco, es todo crudo con pelo vivo, todo esto. Llevo un año en las clases y ha sido esencial. Pero siempre he cantado en el colegio, en coro, distintas agrupaciones. Pero a pesar de eso, estaba muy insegura. Y Mónica transmite mucha seguridad a sus alumnos, además de que tiene mucha paciencia. Entonces es un trabajo que comienza desde la raíz y desde ahí va subiendo y subiendo y subiendo, incorpora la música. Muchos factores, porque además ella es una artista integral. ¿Recomendarías a otra persona trabajar con Mónica? Sí, sí, completamente. Y no solo en canto, porque también hace otros talleres. ¡Qué miedo! ¡Qué susto! Sí, completamente.
Me llamo Sebastián Rivera. Con la Mónica estoy hace un año y medio en clases de canto. Llegué a ella por referencias de una compañera de trabajo. ¿Ya? En que su amiga había tomado clases con Mónica. ¿Ya? Y justo en ese momento yo tenía intenciones de aprender a cantar. Si bien desde los 12 años que estoy como involucrado con la música, siempre el canto había sido un desafío para mí. O sea, me he caracterizado por tocar instrumentos, pero el canto siempre era algo débil. Entonces, en ese momento de mi vida, llegó Mónica, justo. Mis expectativas sí eran 10, y la Mónica cumplió un 100. Sebastián, más tropiro que nunca, alias el Chiqui. Ay, qué chiquita. Y nombre poético, artístico. Nombre artístico es Ignacio Aranda. Ignacio Aranda. Hoy se estrena como solista para toda la tribu, así que... Bienvenido, Nacho. Hay más de uno que se estrena como solista para toda la tribu, ¿no? Tú lo estrenas. Están estrenando acá alucinante. ¡Meiji! Vamos a hacer taller de canto. Con alguien con ese talento y esa calidad, tener una clase individual, lo que me parecía algo extraordinario, o sea, una oportunidad única. No es tan sencillo de que uno disponga de ese tiempo con alguien de la calidad que tiene Mónica. Inmediatamente llamé, me inscribí y empecé las clases de canto con ella, lo que fue súper interesante. Porque partía ella parte a uno diciéndole, porque yo estaba complicada que mi voz, que yo no canto tan bien, que me desafino. Entonces ella, no, todos tenemos una voz, cualquier persona puede cantar y todas las voces son importantes. Avancé bastante y después también empezamos con la guitarra, porque yo siempre me interesó mucho cantar, me echaba de menos cantar. Y entonces ya no pude caer en mejor lugar porque con ella obviamente pude desarrollarme, sino desde la parte física, el diafragma. ¿Recomendarías un trabajo con Mónica? Absolutamente, porque es una artista profesional que está en el fondo a disposición de uno de una manera tan empática que es imposible no avanzar con ella. O sea, realmente lo recomiendo absolutamente. Acá. María.
María Loreto Ryan. ¿Qué taller tomó con Mónica? A ver, yo con Mónica, el primero lo que tomé fue canto. Hace 4 años atrás, yo tenía inquietud sobre el tema de la música y del canto. Yo desde muy chiquitita tocaba guitarra, pero sentía que me faltaba la cosa de aprender a cantar mejor de lo que yo cantaba. Estuve, me parece que 2 años y medio, 3, en clases de canto. Canto y un poquito de guitarra. Es el Señor de salud y dije yo tengo que virarme en este tema. Voy a sacar el y dije yo necesito hacer algo con las manos más que no me sea tan exigente. Y dije yo voy a tomar las clases de telar. Hacer telar. Yo nunca había hecho nada manual, nunca, porque había decretado que yo no servía. Y gracias a la Mónica, cuando yo decía yo no puedo, yo no sé, a mí no me queda bien, tengo que deshacer, decía, vamos, cada equivocación es un punto nuevo, entonces no había, una de las cosas que más aprendí de ella era, aquí no hay errores, hay aprendizaje. Y lo último que supe que en la casa de una de mis hijas le regalé 2 telares, una para ella y otra para su pareja. Y fueron unos compañeros, amigos de ellos que son artistas, le dijeron que era una cosa preciosa. ¿Y quién había hecho eso? Se dijo mi mamá que no. Oye, pero tu mamá es una gran artista. Entonces ahí ya se me confirmó por fuera y por dentro que yo soy bacán. ¿Le recomendaría el trabajo con Mónica? O sea, yo lo recomiendo a todas luces porque yo no era capaz, hoy día soy capaz y soy una artista que, como te digo, donde me digan yo voy hasta de exponer mi trabajo. Así que estoy muy contenta y además me fue serenando, esto ha sentido mi vida. Así que ha sido una etapa muy importante de mi vida también. ¿Y ahora a quién le toca, Mónica? La profe. ¿Qué tomamos? La profe. La chamana de mi grupo. La chamana. La maestra. Una donde caben todos los amores. Todo el cariño que siento por cada uno, cuando convivo con cada uno, además. Pues canta esa canción bonita que cantas tú. Oh.
me entró un gozo. Realmente al principio no me atrevía mucho a ponerme a estudiar algo con ella. Listo, porque yo con tanta edad y ella tan joven, y bueno, ella es tan artista, es una persona fantástica en el arte, ¿no? Es una artista completa, porque canta, hace teatro, y telares, joyería, se pinta, escribe. Entonces es una multitud de arte. Y en cambio yo fui profesora, jubilada, pero bueno, empecé y la Mónica es terriblemente acogedora. Es una persona que sabe cómo tratar a cada una de las personas, tanto niños, sus animales que adora, y bueno, y a los viejos, extraordinario. Yo tenía una experiencia de un inmenso valor.